Regresamos al programa, les recuerdo, hay cuentas en Twitter en donde usted puede fortalecer este ejercicio de comunicación, arroba efecto -bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. La fase de desaceleración económica tiende a profundizarse en las próximas semanas. La Secretaría de Hacienda informó que a finales de este año dejarán de recaudarse casi 65 mil 400 millones de pesos. De acuerdo con este reporte, fue solicitada al Congreso de la Unión la autorización para la ampliación de endeudamiento por cero ciento del producto interno bruto que permita compensar estas pérdidas y el impuesto al valor agregado no ha dado resultados satisfactorios con apenas 3.154 millones de pesos menos de lo calculado lo que a decir de analistas es el reflejo palpable de la contracción económica que vive el país en tanto la confederación patronal de la república mexicana ya estudia el recurso del amparo en contra de la propuesta de reforma sendaria que el gobierno federal envió al poder legislativo para su estudio y eventual votación. De acuerdo con una nota publicada por el Rotativo El Financiero, el sindicato patronal recurriría a los amparos en caso de que la propuesta presidencial sea aprobada por el Congreso ante la amenaza que significa para el sector empresarial. La semana pasada en este programa usted escuchó que este mecanismo estaba aún en estudio en las manos de Coparmex. ¿Qué camino queda, Carlos, ante este esta visión que ustedes tienen, los amparos? Este, mira, yo no he querido. Eh, muchas veces me han preguntado eso. Yo no he querido tocar todavía el terreno del el, el, el tema de los amparos. Está en la posibilidad. Me, pare me parece que antes de eso tendríamos que hacer verdaderamente un ejercicio de convencimiento. Con los, con los diputados federales, con los legisladores. Pero no solamente la carga impositiva ha llamado la atención en el sector empresarial. Consultores en materia fiscal han encontrado que ante la eventual aprobación de esta propuesta de la Secretaría de Hacienda, estaríamos ante un escenario en donde prácticamente revivimos el periodo de la Inquisición. Es por esa razón que saludo con mucho gusto en este espacio a Francisco Romero. Gracias, Francisco. Muy buenas noches por esta entrevista. ¿Qué tal Fernando? Buenas noches, ¿cómo estás? Francisco, desde tu experiencia como fiscalista, ¿qué fue lo que pudiste encontrar en las letras chiquitas de la propuesta fiscal del Secretario de Hacienda Luis Videgaray? Cuéntanos, por favor. Pues fíjate Fernando que hay varios temas importantes, sobre todo lo que, lo que encontramos al interior del Código Fiscal de la Federación en esta propuesta. Temas como son una nueva cláusula de elusión fiscal, una disminución en el plazo para defenderte en recurso de revocación, bastante agravante. Por otro lado, también un nuevo catálogo de sanciones y de infracciones. Y también, eh, entre otras cosas, pues, el asunto de la responsabilidad solidaria por parte de representantes legales y también por parte de accionistas, así como también la nueva responsabilidad que tendremos los profesionistas que intervenimos precisamente en el desarrollo empresarial. Quiere decir entonces que más allá de la discusión ante la implementación de un nuevo IVA e ICR, en las letras chiquitas es en donde se esconde la dentadura peligrosa, filosa de esta propuesta. Efectivamente, en la parte recaudatoria, pero también de alteración jurídica en el marco legal del propio contribuyente, se encuentra precisamente en este tipo de medidas. ¿Qué manera ves tú eh, para poder frenar esta aparente o virtual persecución en contra del contribuyente ante este escenario? Bueno, pues eh, primero eh, es importante que el Ejecutivo Federal reconsidere precisamente... Parte o mucho de esta propuesta de reforma sendaria, ya que ha alterado no solamente el, el interés económico, sino también eh, busca alterar el, el interés jurídico de los propios contribuyentes. Ahora, eh, todavía es tiempo de que, de que se reconsideren muchas cosas. Para tal efecto, pues obviamente la ciudadanía tiene que manifestar lo que a su derecho convenga, los organismos empresariales, colegios de profesionistas y, y, y algunas otras organizaciones, a efecto de que sean escuchados y entonces, pues, la sensibilidad del presidente de la República será la que determine qué pasa y qué no pasa como definitivo en esta propuesta sandaria. Solamente para que no quede duda, Francisco, ¿nos puedes explicar qué significa este término que utilizaste en el que te refieres a una presunción de ilusión? Efectivamente, fíjate que existe una premisa, una máxima general del derecho, que establece, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, estamos de acuerdo. En términos constitucionales, también el artículo 16 establece que todos los ciudadanos, antes de ser multados o de, o, de, o de ser en su momento encarcelados o sancionados, tienen derecho a su legítima defensa. Y en ese sentido, eh, la autoridad está obligada a probar. Sin embargo, en esta ocasión, basta la presunción, inclusive de un acto técnico y que sea involuntario para la comisión de un delito, para que la propia Secretaría determine... En este sentido, que existe un delito de ilusión fiscal cuando puede ser un simple aspecto técnico de este empresarial sin que tenga la intención de defraudar al fisco. Francisco Romero, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, después de la pausa, vamos a la recta final de efecto financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo las direcciones en Twitter son efecto-financiero y la de un servidor fermaldonado número 15. Volvemos.